Y todas, hoy usted de una review. En este caso es una tercera parte que se llama La tradición de Roma de Santiago Posteguillo. Es el tercer libro de la saga de editorial Círculo de Lectores, tapadura, con sobrecubierta. Tiene 600. No, 800. Os lo diré ahora. A ver que lo encuentre. Se me. Esta perdiendo que mucho trae de vocabulario y demás. El libro en sí trae 812 páginas. Como siempre, os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice. He sido el hombre más poderoso del mundo, pero también el más traicionado. La maldición de Sifax se ha cumplido. Hubo un momento en el que pensé que mi caída era imposible. Entonces aún creía que si yo caía... Mi caída arrastraría toda Roma. Al fin llegó la humillación más absoluta. Lo que ningún extranjero consiguió en el campo de batalla lo alcanzaron desde la propia Roma mis enemigos en el senado. Ellos me derribaron. Solo ellos fueron capaces de batirme para siempre. Pero llegará un día en que un general de Roma, sintiendo las tropas del enemigo avanzar sin en freno arrasándolo todo a su paso, se acordará de mí y me eche de menos. Entonces me buscarán. Entonces que dan mi consejo pero ya todo se habrá perdido y será demasiado tarde. Mi espíritu vagará entonces en el reino de los muertos y contemplaré la, la, la caída de Roma con la indiferencia del exiliado. Bueno, como os digo, este es el tercer y último libro de la saga. Yo me lo leí en nada. Me costó empezar el primer libro, pero una vez que lo empecé, creo que me los acabé todos prácticamente en diez días, más o menos me han enganchado del todo, además tiene mucha intriga, yo lo clasificaría como tipo thriller suspense, porque tiene mucha intriga política, además aprendes historia con estos libros, aunque estén hechos de manera literaria, pero aprendes mucha historia. El único fallo que le he encontrado como siempre es que hay ocasiones en las que hay demasiada descripción para mi gusto, pero bueno, entra dentro de lo normal de un libro histórico, pero los recomiendo totalmente la trilogía entera. Para todos aquellos amantes de la historia, aquí lo tenéis. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a mi gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.